¿Qué tal? Muy, pero muy buenas noches, amigos televidentes. Aquí estamos acompañándolos en esta edición de este día viernes. Estuvo en nuestros estudios Facundo Sola, candidato a intendente del Frente de Todos, también acompañado por Carlos Míguez, candidato a diputado provincial. Habló sobre varios temas. Aquí tenemos un adelanto, porque el lunes vamos a tener gran parte de la entrevista, pero aquí tenemos parte de lo que fue la visita que hizo hoy al programa Desayuno de Noticias. Yo considero que uno debe participar en los lugares que la historia lo va ubicando, y en mi caso particular, José, yo hace más de 2 años que estoy congregado, y tengo con claridad que este destino a mí me lo puso Dios. Y además, con mucho entusiasmo, porque entiendo de que es un gran desafío asumir este compromiso, si así Dios lo dispone y la gente nos acompaña el 14, porque no fue fácil tomar la decisión, por una sencilla razón. Uno pensaba, bueno, ya tuve 3 mandatos en esta tarea. Entre lo bueno, lo malo y lo regular, entendemos que la gente, por lo que expresa, por lo que dice, rescata lo positivo. Y en este contexto de crisis, estar en la función, estar en la gestión, trae consigo un riesgo de que muchas cosas pueden no salir como uno pretende, y uno dice, vale la pena jugarse. Y si las cosas no salen bien, y quemar todo lo que hicimos antes. Pero por eso digo, Dios me puso en este camino, las convicciones están intactas y creo que bajo esta forma de crisis hay una oportunidad de que nuestra comunidad pueda salir adelante, y acá estoy, ofreciéndonos con el grupo. Bien, sin duda que es importante. Vamos a saludarlo a Carlos también, que nos está acompañando. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido a nuestro programa. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Buen día. Buen día a vos, a toda la audiencia. Y la verdad que es un gusto volver a esta casa que la vi nacer. Sin duda, exacto. Hace 30 años, hace poquitos días, 30 años. Antes de ayer. Antes de ayer cumplió 30 años. Así que sí, es además de un gusto, es una emoción fuerte. Tenía que haber traído torta. El desayuno viene medio con muchas noticias. Y viste, hemos donado para Independiente y nos quedó medio complicado. Bueno, Carlos, formás parte de la lista de integrantes de candidatos a diputados. Sí, la verdad que ha sido un honor estar en la lista como candidato a diputado provincial, siendo la primera vez que me toca ser candidato, porque he estado en muchas campañas acompañando a Partido Justicialista o en sus diferentes versiones que se han presentado elecciones en diferentes frentes, y siempre en cuestiones organizativas de campañas o en cuestiones ejecutivas, acompañando a Facundo el municipio, y ahora también, bueno, en la Cámara. Pero la verdad que es un honor poder ahora por primera vez estar como candidato. Bien, me imagino con muchas expectativas. Bueno, has estado al lado de Facundo, eso permite tener experiencia e ir sumando dentro de lo que es el trabajo en la Cámara, ¿no? Sí, sí, por supuesto, no solo eso, sino también los vínculos que se generan. Exactamente. Sí. Con instituciones, con las localidades. Exactamente. Sí. Bien, Facu, seguramente ya empezaste la recorrida con las instituciones, con los pueblos. ¿Qué es lo que reclama la gente? ¿Qué es lo que le preocupa? Amén, me imagino, de la situación social, económica, con la cual no hay distinción social, me parece. Sí, exactamente. Es un momento muy particular. La crisis nos pega a todos. Y sobre todo porque uno no ve expectativas de corto plazo en la dirigencia nacional, casi de ningún signo partidario. Estamos viendo discusiones, estamos viendo fuertes divisiones. Y lamentamos que no se junten en una mesa a proponer, a debatir y a ver de qué manera salimos adelante. Entonces, esa angustia está por el día a día y por esta situación. Cuando se plantean estos argumentos y en crisis, la gente por lo general está con un nivel de vulnerabilidad grande. Las crisis nos ponen vulnerables, sabe que solo no podemos salir y que necesitamos entonces de una manera de organizarnos para al menos contenernos primero y después dar el saltito hacia adelante. Entonces nosotros ahí en esas reuniones, José, le planteamos que entendemos que a Relicó lo tenemos que fortalecer como una comunidad que somos.
No, como sociedad. En época de vacas gordas hablar de sociedad es fácil. Pero la sociedad es el territorio, la gente y la infraestructura, pero va de la mano del interés. En una comunidad es el mismo territorio, la misma infraestructura y la gente, pero con valores de solidaridad, de cooperación, con un fuerte espiritualismo, porque nos pone en situación, como dije, de fragilidad humana, y si no nos tomamos de la mano es muy difícil salir. Y acá tiene que tener un rol protagónico la municipalidad para liderar un proceso de cambio, que se anime a generar las mesas necesarias del diálogo y del consenso y de la escucha, y generar la economía social pertinente, producir lo que consumimos y lo traemos de afuera, generar un movimiento de líderes sociales que tengan la sensibilidad humana que corresponde y la formación que corresponde para permanentemente estar en contacto directo con nuestras familias, que nos permita hacer un diagnóstico de la situación y poder entonces buscar alternativas para poder salir. Eso es lo que venimos dialogando. En esas mesas haríamos una mesa, que sería la mesa social, donde estaría el padre cura convocado, pastores, pastoras, que hoy las iglesias cumplen una función social extraordinaria, son quienes detectan en primera hora la situación de la familia y de la gente, las angustias por temas económicos, las angustias por depresión, las angustias por violencia interna, las angustias por adicciones, y con mucho esfuerzo van buscando la manera de contenerlos espiritualmente y también materialmente en muchos casos, pero se van abordando de manera independiente, aislada del conjunto. También diálogos con los docentes, que son quienes perciben muy bien la realidad a través de los niños y de las niñas. Con sus actitudes uno ve, ellos ven, si puede haber algún problema y qué tipo de problema en un hogar. Entonces hay que generar todo un mecanismo para que esa mesa genere un sistema de diagnóstico y de reservas suficiente, se trata de 10 personas, para poder en los ámbitos profesionales y técnicos abordar estas problemáticas. También planteamos la creación de la mesa de las instituciones intermedias, ya sean las regularmente constituidas como Ferro, Sportivo, Bomberos, Jubilados y otras, sino también las que hoy están prestando funciones sociales sin estar legalmente constituidas, como Roperito Manos en Acción, la Comunitaria, la CCC y tantas otras. Incluso incluiríamos acá a las academias de danza, de canto y demás disciplinas, porque también aportan a la comunidad a través de la enseñanza y la contención del deporte, en todas sus disciplinas, de aprender actividades culturales. Y también ahí tenemos que buscar la forma de obtener esa información unificada. Y una tercera mesa, que es la mesa de la empresa y de los profesionales vinculados a la empresa, porque de las dos mesas anteriores podemos obtener diagnósticos y hasta abordar programas y proyectos, pero necesitamos la plata para financiarlos. En esta mesa invitaríamos a las empresas que tienen poder económico propio, que son las que reciben el llamado de las instituciones financieras para directamente conseguir los recursos de préstamo, por ejemplo. Y tendríamos también que invitar a las empresas incipientes, a los que están ingresando al mundo de la economía, y que hoy, José, si alguien quiere cambiar su estrella y quiere empezar una microempresa, decir, bueno, yo necesito un horno pizero, una mezcladora para hacer masa, o necesito equipamiento para hacer una empresa de construcción, de albañilería u otro fin, si van a pedir un préstamo por su cuenta de manera individual, no reciben esa asistencia financiera. Por lo general, te lo niegan en función a que no tenés la trayectoria o no tenés un capital de respaldo. Entonces, ¿cómo generar el autoempleo si no tenés el préstamo financiero de la institución que te lo tiene que dar? Bueno, de esta mesa pueden surgir avales entre el municipio, las empresas sólidas que tienen responsabilidad social empresaria demostrada, y podemos decir, bueno, que Relicó le den 50 millones de pesos porque en este año tenemos 30 proyectos y en la suma da eso. Si van individualmente no se la van a dar, pero si vamos con esta fuerza de comunidad y el respaldo que corresponde, entendemos que sí. Por otro lado, también de este grupo puede surgir un sistema de becas, puede surgir un sistema de préstamos a estudiantes, de devolución una vez obtenido el título.
ya sea viniendo a Relicó, que sería lo que nos gustaría, que Relicó los convoque y vean oportunidades de futuro acá. Vamos en busca de una pausa, luego continuamos aquí en Relicó Noticias. Pintá, dibujá, creá, recortá, escribí y hacé tus tareas con La Mancha. La Mancha. Librería, fotocopias en blanco y negro y en colores, pinturas, crayones, repuestos, también descartables. La Mancha comienza una nueva etapa del cole con vos, acompañándote con todo lo que necesitas. La Mancha, de Marina Chiari, Indios Pampa, 1645, Realicó. Castaño Frutas, productos frutihortícolas. Nuestro compromiso es brindar calidad con excelencia, cuidando cada detalle. Así logramos el objetivo de garantizar el sabor y el color de cada producto que llega a su mesa. Castaño Frutas, productor, empacador, distribuidor, exportador. Castaño Frutas, naturalmente superior. Cooperativa Popular de Electricidad, Obras y Servicios Públicos, Realicó Limitada. 57 años acompañando a nuestra comunidad y la región, adaptándonos a sus necesidades y sumando servicios para una mejor calidad de vida. Cooperativa Popular de Electricidad, Obras y Servicios Públicos, Realicó Limitada, dice presente. Es porque no existe. Filtra, contamos con el más amplio stock en lubricantes para cualquier vehículo. Filtros de aceite, combustible, aire e hidráulicos, rodamientos, línea completa de correas trapezoidales, bombas de agua y combustible, lámparas en todos los tamaños, modelos y medidas. Filtrac, donde encontrás repuestos originales Ford, Volkswagen, Fiat y Toyota, baterías Moura, kits de distribución y amplia gama en cosmética del automotor. Filtrac, Canalejas 1786, teléfono 2302-816154, Realicó. Hay estilos que solo son para elegidos. Taller, indumentaria masculina y algo más. Taller con franquicia de Taberniti. No End. M51, Wrangler, Bucura. Para niños, exclusividad de Paul Carty. Y para niñas, 47 Street. Taller para clientes exigentes. En Mitre 466 de Rancul. En La Pampa, Bernardo Larraudé lo espera todo el año, con el corazón abierto y la mano extendida para que disfrute de las bondades de sus aguas termales, la tranquilidad de sus calles y la cordialidad de su gente. Para que disfrute de las bondades de sus termas, enclavadas en las 8 hectáreas del Parque Recreativo Termal Francisco Spinelli. Tres piletas con agua termal, espaciosa pileta deportiva, abundantes comodidades para acampar, confortable salón comedor totalmente remozado y un servicio de primer nivel para usos terapéuticos. Bernardo Larraudé lo espera con su complejo termal de alto nivel. Aquí comenzó nuestra historia y este edificio fue testigo del crecimiento y progreso realiquense. Hoy,
pusimos en valor la estación de trenes para el desarrollo del patrimonio histórico y cultural del ferrocarril. Una obra más que hace grande a Realicó, para que vecinos y vecinas puedan disfrutarla. Oh, 3 horas comiendo casi. Mozo, ¿hacés la cuentita? Tienen paquete Pampa, ¿no? Sí, él tiene, es el perfecto. Tiene bilome, pañuelito, navaja suiza, encendedor, y eso que no fuma. Hasta creo que fue escolta. ¿Pero te la pasás hablando de las promos de paquetes Pampa? Pensé que vos tenías. Dame eso. Chicos, les traje esto. ¿Cómo que no tenés paquete Pampa? Con paquetes Pampa tenés todas las promos todo el año. Tenés ya tu paquete Pampa. Tenés todo lo que querés con beneficios. Con el Banco de la Pampa, no lo dudas. Ferretería San José, repuestos agroindustriales, maquinarias agrícolas, variedad en rodamientos, correas, bolilleros, bulonería, caños y retenes, máquinas eléctricas y a explosión, accesorios hidráulicos y para pulverización, indumentaria de trabajo. Ferretería San José, un compañero fiel en su tarea diaria. Más información, y estuvimos en la ciudad de Río Cuarto, donde allí la empresa Simonazzi SRL presentó la nueva tecnología de la empresa Case, concretamente lo que se denomina el Control Room, que permite tener toda la información al instante, de manera inmediata, sobre cualquier maquinaria que está operando o también sobre cualquier problema técnico, poder resolverlo desde el centro de control que en este caso instaló la gente de Simonazzi en la ciudad de Río Cuarto. Por eso estuvimos invitados especialmente por la firma, a quien agradecemos muchísimo, que hizo la presentación en la ciudad de Río Cuarto, y dialogamos allí con Lorena Simonazzi. Orgullosos de poder estar inaugurando esta sala AFS Connect o sala de conectividad. Nosotros somos de un grupo de concesionarios electos que fueron elegidos para poder abrir estas salas a lo largo del país. En Córdoba ya somos 4 los concesionarios que estamos con estas salas abiertas. En este momento tenemos 11 maquinarias conectadas y conectándose todo el tiempo otras maquinarias. Pero sí, la verdad que muy eufóricos con toda la apertura de oportunidades que se nos da a través de la conectividad y el monitoreo en tiempo real de la maquinaria, ¿no? Tanto a nivel técnico como a nivel agronómico, ¿no? Se da un mundo de oportunidades, de servicios para brindar al cliente para que tenga su actividad económica potenciada. Y bueno, como bien vos decís, la tecnología en Argentina, somos un país de punta, somos un país que genera todo el tiempo tendencia. Las fábricas de maquinaria agrícola a nivel mundial toman mucha tecnología argentina. Argentina tiene ingenieros y técnicos muy capacitados, y además es un mercado que toma la tecnología y la aplica en sus producciones. Así que bueno, ahí Simonazzi se suma como una empresa que va a dar servicio a toda la maquinaria que logre la conectividad, e invitamos a todos nuestros clientes y a todos nuestros
todos los usuarios de la marca KCH a que se suban a este tren de la tecnología que viene revolucionando el agro, ¿no? Qué bueno. Nosotros veníamos en la ruta y veíamos la impresionante cantidad de cosechadoras, de gente trabajando y que necesita terminar. Bueno, esto es una herramienta que le da agilidad, que le da precisión, que sabemos que está apurado a veces el contratista o quien está trabajando en la máquina. Bueno, desde acá prácticamente, como lo decían, desde una computadora, desde un teléfono, se puede saber a la distancia sin necesidad de ir al campo cómo se está trabajando y qué problemas, si es que existe algún problema ahí. Mira, la conectividad en tiempo real le va a permitir al cliente, al dueño de la maquinaria, poder ver desde la cocina o el living de su casa, desde el celular, cómo están operando su máquina. O sea que ahí ya hay un nivel de control y de seguimiento muy importante. Si está operando la máquina como corresponde, si está prestando atención a las alertas que la máquina toma y va tirando como para poder tomar decisiones. Si son decisiones técnicas, si son decisiones agronómicas, también va a poder controlar el consumo de su maquinaria, si está consumiendo combustible, si está consumiendo lubricantes, como tiene que consumir, el nivel de desgaste de todo lo que es la parte de funcionamiento. Entonces va a poder prever, a generar un mantenimiento preventivo a su maquinaria antes de ponerla en productividad. Y sobre todo baja muchísimo los tiempos de máquina parada, ¿no? Ahora estamos en época de cosecha. Nosotros podemos, conectándonos a la máquina de remoto, solucionar cuestiones sin siquiera tener que mandar un técnico al campo. Viendo las alertas, ya la alerta te tira un bagaje de soluciones y con indicaciones al técnico ya lo puede solucionar. Y si no, si el técnico tiene que viajar al campo, ya sabe qué es lo que tiene que hacer. O sea, se lleva los repuestos, se lleva todas las actividades que tiene que hacer. Entonces el tiempo de máquina parada baja, pero increíblemente. Es el verdadero concepto de lo que el tiempo vale oro. Claro, bueno, el tiempo vale oro. Y además, de la parte agronómica de la máquina también le permite al ingeniero que está a cargo de la productividad o a quien asesora al cliente tomar decisiones también en tiempo real. ¿Cómo estoy invirtiendo mis recursos? ¿Cómo estoy aplicando el producto? Si estoy en una pulverizadora, si estoy en una cosechadora, ¿cómo es el rinde? Si va a la velocidad del operador que tiene que ir, o si va a más velocidad. Y también cuestiones de seguridad, por ejemplo, tiene un monitoreo constante de la maquinaria. Si llegan a robar la herramienta, vos la vas a poder ubicar metiéndote en el teléfono dónde está. Entonces también te da seguridad. Y sobre todo, todo el universo de oportunidades que se abren con la conectividad y el interrelacionamiento con otras aplicaciones, ¿no? Análisis de información, los concesionarios ya van a tener que empezar a tomar ingenieros agrónomos que empiecen a poder brindar servicios de conectividad y de informes agronómicos para los clientes. También se ha creado una carrera nueva en la Universidad de Córdoba para los ingenieros mecánicos de analista de información, porque toda esta la inteligencia artificial, los algoritmos famosos, todo eso está tirando un montón de oportunidades y de posibilidades de analizar esa información, poder tomar decisiones más certeras, ¿no? Crear un negocio más rentable, más sustentable, bajar costos, digamos, y tomar decisiones con una base mucho más fuerte, ¿no? Para manejar estas salas, obviamente necesitan de personal capacitado, lo cual también significa por parte de ustedes un compromiso, ¿no? De capacitarlos o buscar el personal calificado adecuado. Obviamente, nosotros no podríamos tener abierta nuestra sala de conectividad si no tuviéramos nuestros técnicos asignados con todo su plan de capacitación ya terminado. Que significa monitoreo de flota, la facenda conectada, que es granja conectada, y todas las formaciones que están dentro del paraguas de AFS, que es agricultura de precisión. Pero específicamente para poder tomar decisiones cuando leen los monitores. Tenemos un técnico que está constantemente monitoreando las máquinas que están conectadas para poder tomar decisiones y para poder alertar a los clientes de las fallas que están ocurriendo. A su vez tenemos un especialista comercial, que es la persona que se encarga, digamos, de ir a contactar al cliente y ofrecerle todas estas herramientas de agricultura de precisión y de tecnología para que el cliente pueda incorporarla. Activar la que ya tiene, porque todo lo que es producto Case, la línea Puma, la línea Magnum, la línea Steiger, lo que es cosechador, esos son tractores, lo que es cosechadoras de las dos líneas, 150 y 250, y pulverizadores Patriot,
y las también las segadoras autopropulsadas, retroenfardadoras, todo ya viene con la conectividad lista como para el cliente active el servicio de telemetría y pueda tener su herramienta monitoreada. Si tu maquinaria no es nueva y es usada, también se puede vender el equipo de telemetría y vos podés acceder al mismo servicio que si tuvieras comprado una maquinaria nueva. Bien. O sea, que ya está al alcance, es una inversión que te va a permitir ahorrar costo y se paga solo, lo mismo que el servicio de conectividad. Que uno a veces, los clientes nos preguntan, che, pero ¿cuál es el beneficio de yo sumarme a esta herramienta? Con lo que vas a ahorrar, y además accedes, por ejemplo, un contratista, accede a trabajo de muchísima más calidad porque ya tiene un montón de información para el uso de su herramienta, que le genera un upgrade en el tipo de cliente que va a estar contratándolo para que él le brinde servicio. Entonces, bueno, es un novillo que recién empieza a desmarañarse, ¿no? Case tiene el objetivo de ser líder en los próximos 5 años de tecnología a nivel mundial. Están invirtiendo en empresas a nivel mundial para eso, para convertirse en eso, en líderes a nivel mundial. Case, CNH en realidad, Case y New Holland. Pero Case es la marca del grupo CNH que más innovaciones está aplicando su maquinaria. Entonces, bueno, los clientes y los interesados van a tener acceso a todo ese mundo de innovación que recién empieza, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Felicitaciones, María. Gracias. Gracias y gracias por venir y siempre acompañarnos en cada uno de los eventos que les proponemos. Bien, ahí teníamos esta interesante nota. Vamos en busca de la pausa. Luego continuamos aquí en Realicó Noticias. Hugo Re, distribuidor mayorista para Realicó y la región de jugos Baggio, Mocoretá, Villa del Sur, Sidayet, productos de la huerta, vinos Ubita, Cavic, viñas riojanas, galletitas Mauri, Fantoche, alfajores Guaymallén, agua mineral Villavicencio e Ives, sidra Rama Caída y muchos productos más diariamente en su mesa. Hugo Re, trayectoria, confianza y responsabilidad. Canalejas 1427, Realicó. Supermercado Sonia, en Realicó y Cuenca Renancó. Estamos en su casa con nuestros productos cada día. Usted nos elige por nuestros excelentes precios y super ofertas en sus secciones de carnicería, fiambrería, verdulería, panadería. Además, nuestro rincón del vino con variedades solo para exigentes del paladar. Haga su pedido y lo llevamos a su casa. Supermercado Sonia, el rey de la economía. 21 de mayo, sensacional jineteada en los pagos de Lonquimay, La Pampa. Vialadas de terneros por equipo, 2.500 pesos el lazo, todo lo recaudado pasa a premios, más 50.000 pesos que otorga la comisión. Prueba de riendas caballos mansos, 6 tambores a 8 metros. 3.000 pesos la inscripción, más 50.000 pesos que otorga la comisión. Rueda categoría grupa a sorteo. Almuerzo para jinetes y colaboradores. Rueda categoría clinas a sorteo. Rueda basto y encimera, caballos elegidos. Montas especiales, Emiliano Lali versus el qué dirán de Sebastián Córdoba en bastos. El crédito local Pocho Aranda versus el patriota de Cristian Caliba. Espectacular broche con el cuero tendido con jinetes invitados por la comisión. Apadrinan Diego Geijo y Danilo Blanco. Capataz de campo, Julio Domínguez. Jurados, Hugo Cufré y Diego Pereira. Anima Lucas Arce, payador Diego Pugliese. Organiza y coordina Asociación Tradicionalista Rebenque y Guitarra. Habrá servicio de cantina. Prohibido hacer fuego en el predio. Informes 2954-479435 y 655877. Entrada general, 2.000 pesos. Stihl está con vos en todos tus proyectos.
1999 se separan todos los residuos en la planta de tratamiento. Téngalo en cuenta a la hora de generar basura y clasifíquela en residuos orgánicos, inorgánicos y patogénicos. Programa Pro Verde de la Cooperativa de Servicios Públicos Realico Limitada. La belleza comienza con la decisión de ser vos misma. Tendencia de mujer, estilos, colores y diseños se conjugan para hacer de vos una mujer única. Tendencia de mujer, con toda la moda para este verano 22-23, en Avenida Mulali, 1920 de Realicó. Llega el verano y es el momento de ponerle color a tu vida con Pinturería del Sur. Con las marcas más reconocidas en pinturas para todas las superficies. Cetol, Fadepa, Glasuri, Decorados Muresco, Molduras Atermic. Y para disfrutar del agua, pinturas especiales para piletas de fibra de vidrio, accesorios, alguicidas y honguicidas Clorotec. Pinturería del Sur. Teléfono 2331-460009 y 2302-476274 en Realicó y Winca Renancó. Somos una empresa que brinda soluciones de energía convencionales y alternativas en todo el centro del país. Vesga Agrosolar. Elaboramos proyectos específicos para cada cliente, contando con un equipo de profesionales técnicos idóneos. Ofrecemos dispositivos de energía solar adaptados a la necesidad de su empresa rural y urbana, domiciliaria e industrial. Vesga Agrosolar. Es hora de cultivar energía pampeana. Nuevo local en Avenida Mulali y 2 de marzo de Realicó. Teléfono 2302-441638. Seguimos con más información. Nos estuvo visitando aquí en nuestros estudios Claudio Gareis. Con él hablamos concretamente sobre varios temas. Ha comenzado la recorrida por los barrios en el marco de esta campaña que ha iniciado con vistas a las elecciones del próximo 14 de mayo. Claudio Gareis, candidato a intendente de Juntos por el Cambio, esto decía. La recepción es muy buena, tanto de los vecinos como visitas particulares, y sobre todo nos interesa también tener la visión y la perspectiva que sale del encuentro con todas las instituciones. Uno tiene un conocimiento de Realicó, tiene una idea básica en la plataforma, y bueno, esto enriquece y van apareciendo particularidades en las visitas, pero la recepción es muy buena y también hay que destinar mucho tiempo para escuchar, porque tanto las instituciones como las personas están pasando por muchas dificultades, mucha tensión, entonces hay que darse el tiempo de escuchar lo que tienen para aportar. En este sentido, obviamente que me imagino hay una preocupación mayor por el contexto nacional, ¿no? Porque eso está afectando el día a día. Pero por otro lado, ¿cuáles son las preocupaciones que la gente expresa a nivel local? No, variadas. Desde la preocupación por el tema de la inflación, que genera un empobrecimiento total, y después esto se traduce a la tensión que cuesta vivir, el esfuerzo que tiene que realizar cada familia. Por eso, como decíamos, Argentina tiene que recuperar las condiciones de prosperidad. Aquel que se esfuerza, que pueda prosperar y que pueda llegar holgadamente a fin de mes. Y lo que está pasando es que ve que a pesar de todos los esfuerzos que hace, algunos con dos trabajos, trabajan los dos en la familia y aún así no nos llegan, ¿no? Esta es una crisis de características nuevas porque sean los ingresos que sean, nadie le alcanza. Y eso tiene características dramáticas, ¿no? Bien, y con respecto, decíamos, a las demandas locales, ¿Qué preocupaciones hay y qué propuestas hay de parte tuya para esta preocupación? Bueno, como preocupaciones siempre está el tema de las calles, de cuidado de los canales que estén limpios, te van diciendo, alguna manera para que llegar a la terminal esté iluminado, distintas cuestiones si te van planteando, la inserción laboral en el sector de mujeres más de 40, me lo han dicho. Entonces uno tiene que pensar eso y a la base que tenía la plataforma la tiene que enriquecer. Nuestras propuestas, en el contexto en el que estamos, de tanta dificultad, que estamos a veces al borde de que caigamos en un estado fallido, en tener un estado muy grande pero que no atiende las necesidades de sus habitantes. A eso me refiero con estado fallido. En estas circunstancias, uno tiene que, si bien hay proyectos muy interesantes, como una circunvalación, uno tiene que decir la verdad que es difícil de imaginarse lo que se lo pueda dar en el corto plazo, cuando es una inversión de Nación, y que Nación no puede mantener las rutas nacionales, por ejemplo.
Entonces, uno también se centra, bueno, ¿qué cosas son más factibles? ¿Cómo podemos priorizar los recursos que tenga el municipio para tener el máximo impacto? Y, por supuesto, una vez que estén definidos gobierno provincial y nacional, que esperamos que haya un cambio en ambos lugares, es ver qué programas están y a partir de eso uno puede gestionar. Pero hay cuestiones que tenemos identificadas que nos interesan. Lo hemos dicho, por el cruce de las rutas pasan muchos turistas, en verano, invierno y en general. Esto se capitaliza con gomería, restaurante, estaciones de servicio, pero si sumáramos un atractivo, por eso imaginamos un buen parque para chicos, que hay que gestionarlo en nación, en provincia, un buen parque para chicos en la zona del Poli, tenemos un atractivo y quizás muchos de los turistas vienen, cargan combustible después de un largo viaje y deciden parar acá en Relicó, porque tienen algo entretenido para mediodía, ¿no? Aunque sea esto que parece tan simple, pero después te gastan en el hotel y en el restaurante. Y en alguna compra que puedan hacer, ¿no? Incluyen el pequeño circuito turístico que tiene Relicó. Y ahí logramos capitalizar la renta que pasa por Nacional, que pasa por las rutas, que queda algo más en la localidad. Ya deja bastante, porque eso. Pero tenemos que capitalizar aún más. Otra cuestión, tenemos un basurero que era el que estuvo abierto hasta el 2017, que eso hay que remediarlo, aplanadora, vuelta de tejido olímpico, forestación para que se integre urbanísticamente, forestación, digo, los crataegus quedan lindos contra el tejido y una vuelta de eucaliptos medicinales y cipreses, que van a llevar su tiempo, pero un año queda muy lindo eso. Y adentro tenés que una plaza para, mientras vas aplanando los escombros, para estacionamiento de camiones, tanto aquel que quiera adquirir un terreno muy económico, porque es para eso, para generar estacionamiento, camiones acoplados, máquina agrícola, que no requieren muchos servicios. Alguno puede requerir la instalación eléctrica. Y de esa manera vamos solucionando un problema urbanístico, que es, tenemos un sector de transporte y logística que es muy importante, pero no lo percibimos como tal porque está todo distribuido. Pero hay cerca de 200 camiones de transporte, más las empresas, generan más de 250 puestos de trabajo. El rubro de camioneros en general tiene salarios de medios altos, entonces viene muy bien potenciar ese sector, aprovechando también la ubicación estratégica. El tercer punto, que tenemos la convicción de que hay que afrontar, no todos los municipios lo hacen, es dedicar energía y tiempo y una condición para el desarrollo económico. Cuando hablamos de desarrollo económico, queremos que haya mejores condiciones de vida, salarios más altos y mayores oportunidades de trabajo. Es trabajar fuertemente con el desarrollo del talento humano. Lo que antes se llamaba como recursos humanos. Para eso hay que tener información, registros, saber cuántos desocupados, cuántos subocupados, qué intereses tiene, qué habilidades para complementar eso y favorecer la inserción laboral. Cuando uno habla con el sector empresarial, ahí tienen búsquedas que no se cubren. Por eso es que el Estado tiene que estar de manera virtuosa intercediendo para achicar la brecha que hay entre las capacidades, habilidades que tienen los desocupados para ofrecer y lo que está requiriendo el mercado. Eso, de hecho, también hoy presentamos un proyecto que es de resolución para que una ordenanza que había salido en el 2019, que era complementario del programa Tareas Comunitarias, recordemos que se hizo en el 2016 y que sigue en funcionamiento, cuando una persona pide alguna asistencia social, si está en condiciones de edad y de salud, tiene que hacer una contraprestación. Esto funciona, pero claro, es como que no corta con la dependencia y quien hace esa tarea anhela a lo mejor pasar a planta permanente o pasar a una mejor situación más estable. Y para nosotros el camino es, bueno, ayudemos tipo beca para que termine primaria, terminar secundaria. Eso favorece la inserción laboral y mejora el desempeño académico de los hijos de ese núcleo familiar. Y si ya han terminado primaria, secundaria y quieren alguna formación laboral, ahí el Estado tiene que propiciar esa ayuda para que el tiempo en el que están se pague lo mismo que si están trabajando para el municipio. Una vez que finalizan la capacitación, ahí había un estímulo de el equivalente a 100 horas para que pueda comprar sus primeras herramientas y sean candidatos preferenciales de lo que son los créditos de economía social. Entonces uno da una mano para que salga y se inserta en el mercado laboral. Hay muchos rubros que hay una altísima demanda que están sin cubrir. Claro, sin duda es que, y pasa muchas veces con beneficiarios de planes sociales que a veces no tienen determinadas habilidades, porque se ha entendido quizás por allí erróneamente, me parece, el plan social como algo ad eternum,
cuando en realidad se entiende que debería ser un paliativo hasta que alguien consiga un trabajo, hasta que logre capacitarse, hasta que logre insertarse al mercado laboral, cosa que no ocurre. Vemos gente que eternamente está en los planes sociales. Sí, sí, sobre por eso tiene que tener cierta terminalidad, pero uno no puede cortar la asistencia social porque caería en una situación de extrema vulnerabilidad. Venimos insistiendo, muchas veces se culpa a los programas sociales de la extrema pobreza que tenemos, del número espantoso de pobres. Digo espantoso porque estamos cerca del 40% y para las condiciones que tiene Argentina, sin cataclismos, sin guerras, sin guerra. Es una locura, es un disparate. Bueno, tenemos, hay que decirlo con claridad, las políticas sociales atenúan los efectos de la pobreza. Ahora, ¿cómo se sale de eso? Tenemos tantos pobres porque fracasaron políticas económicas. Hoy no pueden frenar el dólar, pero mientras tanto cortaron la exportación de trigo, de carne en su momento, de aceite. Ningún país razonable hace eso, porque afecta directamente la cadena de pago. A las exportaciones le ponían retenciones excesivas. Y hoy en día la distorsión que genera el doble tipo de cambio, que afecta a todos los que quieren exportar. Hace barata las importaciones y hace cara las exportaciones. ¿Qué política nacional es esa? Esto hay que decirlo con claridad. Además, sumado a que el justicialismo en general siempre ha promovido el consumo por sobre la producción. En todos los cuatro gobiernos peronistas siempre creció el consumo más rápido que la producción. Y por otro lado pregonan la independencia económica. Ahora, si crece el consumo más rápido que la producción, en los años felices, que siempre generan, ¿no?, esos ciclos de plata dulce felices que después se pagan las consecuencias, como nos toca ahora. Claro, después terminás dependiendo de alguien que produce eso que no producís vos para alimentar el consumo. Recién tocabas el tema del basurero, del viejo basurero a cielo abierto, pero mientras tanto también hay otros dos, que en un principio uno fue creado como un espacio para escombros y ramas, pero que hoy terminó siendo un basurero para todo tipo de residuos, directamente un basurero a cielo abierto, y otro que está muy cerca del molino también, para escombros y ramas, pero que la gente arroja de todo. ¿Cómo se cambian las políticas desde el municipio, si bien está tercerizado el servicio? Y por otro lado, ¿cómo se concientiza la gente de la responsabilidad que tiene cada uno de nosotros como vecinos de lograr una mejora del medio ambiente, de la separación de residuos, de darle realmente el sentido a la planta de reciclado? Bien, perfecto. Por un lado uno tiene que decir, lo que son los residuos de la verdura, del día a día, los residuos urbanos que salen en bolsita, de eso se encarga la cooperativa de agua, planta de reciclado. Hay una parte que recicla y lo que no puede, en una zona que está envuelta de deforestación, cerca del aeródromo, ahí va la disposición final, terminan siendo enterrados. Junto con todo el material, junto no, en otras cavas, va también lo que es de las clínicas, hospitales, que no me sale, patológico, exactamente. Bien, eso está por un lado. Ahora, el municipio también hace una recolección de a veces, cuando hay una silla plástica que está tirada, de las ramas, del pasto, de las hojas y de los escombros. Y para eso tenía un lugar que era cerca del molino, que era para escombro y ramas, que las ramas no las ha procesado con la chipeadora, que procesar las ramas te brinda el chip, que es para donde hay plantas, eso viene muy bien para el suelo y no generan tanto volumen. Eso no lo ha hecho, ha mezclado ramas, ha mezclado con escombros, después va la gente, contribuye y tira, por un lado. Y el otro también, Indios Pampa al final, 200 metros a la derecha, estamos hablando del sector noroeste. ¿Qué ocurrió con la chipeadora? Porque fue una inversión que hizo el municipio en su momento. Sí, sí, se gestionó en la gestión propiamente de Roxana Lecari a través de Nación, trae una chipeadora para que procese todos los elementos de la poda. Creo que estará en las APM, en algún lugar del municipio, pero no la han puesto en funcionamiento. Eso lo que hace es reducir el volumen que tiene y favorece la descomposición generando material orgánico. Decía, el otro basurero, que originalmente era una cava para también enterrar lo que no se recicla, el municipio fue tirando basura de manera descontrolada y después se suma la gente. A ver, eso, ¿cuál es la solución? Tiene que haber boxes generosos para que se pueda tirar, por un lado, lo que es cartón, chapa, madera, separar para que tenga algún tipo de valor y sea más fácil de tratar. Ahí se tira todo junto, después algunos van, hacen una carneada, tiran, es proliferación de roedores. Algunos van y tiran cubiertas, plásticos, después cada tanto, no sé si el municipio, quién prende fuego,
para reducir volumen, pero ahí generan gases que son contaminantes y cancerígenos, el tema de cubiertas. De hecho, el Consejo Deliberante, por unanimidad, presentó un proyecto de resolución y se elevó a la Cámara de Diputados. Hay una empresa local que quiere procesar todos los neumáticos fuera de uso para hacer caucho, acero y nylon. Y eso estamos esperando, que la provincia avance con esa ley. La provincia tiene que certificar. Sí, para que pueda entregar certificado de disposición final. Y entonces todas las cubiertas de la zona podrían vender a esta empresa que se dedica al recapado de neumáticos, que le está yendo muy bien, que tienen planes de expansión. Está trabajando, por ejemplo, en Paraguay, que tiene otro tipo de cambio. Muy bien con las orugas de las cosechadoras, por ejemplo, más las cubiertas, como no hay cubiertas nuevas, trabaja mucho lo que es el recapado. Y bueno, quieren expandir su negocio, por supuesto, generar recursos y generar mano de obra. Y para eso necesita que avance la provincia. Esto entró en noviembre del año pasado y aún no han avanzado. Por eso a veces se necesita los cambios de mayoría. Sin duda. Los cambios de mayoría en las Cámaras de Diputados. Bien. Si tuvieras que decir, bueno, estos son mis tres objetivos centrales en mi gestión, si asumo. ¿Cuáles serían? Bueno, promocionar por la condición del lugar estratégico que tiene y que tenemos los actores del sector privado en distintas escalas. El eje de gestión número uno es potenciar el desarrollo económico. Y ahí es donde viene todas las tareas que se pueden hacer para desarrollar el talento humano, entre otras cosas. Pero eso está, tenemos claro qué es lo que hay que hacer. Frenar el deterioro ambiental, eso es trabajar en los basureros y el sistema de cloaca que está desbordado, que hace falta gestionar ante provincia. Hay una gestión a media, pero no ha desencadenado el flujo de fondos para que tener un piletón más y empezar a ver qué hacemos con el líquido, que una vez que está tratado, que es un recurso, es agua para riego, para explotación forestal. Y el tercero es cómo hacemos un relicó más disfrutable, que tiene que ver con que los servicios públicos que brinda el municipio sean más eficientes, todo lo que es pasto, cortar, limpiar e inspeccionar periódicamente los desagües, para que no tengamos inconvenientes con el cambio climático que se viene. Las lluvias a veces son muy esporádicas, muchos milímetros en poco tiempo. Ese es un gran desafío que tenemos en un sistema que es muy frágil porque hay poco desnivel. Dos veces nombraste el tema ambiental, sin dudas que vemos que te preocupa. Ya hay localidades que son totalmente autosustentables en cuanto a la energía y otras que han comenzado un proceso, algunos son un 15%, otros 30%, algunos ya tienen el total del alumbrado público cubierto con energías limpias. ¿Es posible, Realicó, concretar esto? Esto es una ecuación matemática, digamos, depende de las variables, cómo esté el costo de los equipos, que son a veces importados, y cuánto esté el costo de la energía. Cuando se plancha el costo de la energía, o no hay una ley de promoción, son inviables por ahora. Digo, no tiene un recupero, ¿no? Alguien que hace una inversión privada para generar, bueno, atenúa el consumo, baja pero no tiene una ecuación que cierra aún. De alguna manera necesita de algún adicional de promoción, porque si bien está la ley de generación distribuida, en donde cada usuario puede generar e inyectar a la red, ¿sí? Aún falta un diferencial de precio que lo haga más atractivo. Bien, vamos en busca de una pausa, luego continuamos aquí en Realicó Noticias. Néstor Hugo Fuentes, compra y venta de haciendas, Invernada, Gordo. 25 años de trayectoria de nuestra firma y más de 40 años en el mercado ganadero nos avalan. Néstor Hugo Fuentes, con su representante en Realicó, Simón Subías. Oficinas en Gobernador González y Avenida 2 de Marzo, 2954-301812.
Hace 2 décadas abrimos nuestras puertas con el objetivo de brindar alimentos de calidad para satisfacción de nuestros clientes. Y por eso hoy nos siguen eligiendo. Zigzag, tienda de alimentos, variedad, precios y buena atención. Zigzag, tienda de alimentos, carnes, frutas, verduras, fiambres, bebidas y comestibles en general. Hacé tu pedido y lo llevamos a tu casa. 2331-460460 o 2302-516171 o en Avenida Mulali, 1894. ¿Quiere cambiar su vehículo? No busque más. Ahora en Realicó, Alemar Automotores. Venta de unidades 0 kilómetro, usados, permutas, créditos prendarios, en cuotas fijas y en pesos. Alemar Automotores, en Ruta Nacional 35 y Acceso Perón. Teléfono 2302-566173. Alemar Automotores. Viaje ni camine más. Tenemos calidad, variedad de indumentaria y calzado para toda la familia. Tienda Zoe, el mejor precio en ropa para bebés, niños y mayores. Equipos deportivos, jeans, ropa interior, buzos, camperas, indumentaria de trabajo. Tienda Zoe. Consulte descuentos especiales por compras mayoristas para toda la región. Tienda Zoe. En Gobernador Centeno 1869 de Realicó. Comienzan las clases y librería y papelería Veo Veo tiene todo lo que necesitas para el cole. Mochilas y bolsos Motor Oil, Cartoon Network, cuadernos y hojas de repuestos Rivadavia, Éxito, La Prida, 47 Street, amplio stock en lápices, bolígrafos, gomas, crayones de reconocidas marcas. Todo para artística y manualidades en pinturas, arte francés, porcelana fría, también cotillón y papelería. Veo Veo, va con vos al cole. Desde 1973, estamos. Somos la primera clínica de Realicó, una de las instituciones médicas más importantes del centro del país. Estamos porque privilegiamos la relación médico-paciente, porque incorporamos nuevos profesionales, porque invertimos en nuevas tecnologías y una amplia gama de especialidades médicas, cubriendo todas las necesidades asistenciales. Por todo esto, ¿sabes? Que cuando lo necesites, estamos. Clínica Santa Teresita, Francia 1460. Teléfono 02331-462-112 y 462-372. Email clinicasantateresitarealicó@gmail.com. Realicó, La Pampa. Una alimentación sana y saludable se basa en el consumo diario de frutas y verduras de calidad. Verdulería La Familia. Nos preocupamos por brindarle a nuestros clientes variedad, buen precio, atención y excelentes productos. Verdulería La Familia. Calidad en postres vegetales. Si quiere construir, no busque más. En GRG Construcciones tenemos todo lo que necesita en calidad y precio. Ladrillos, áridos, chapas, hierros, revestimientos, sanitarios, grifería. Además, somos representantes de pegamentos Claucol, cañerías IPS, desagües sanitarios Nicol, revestimientos Molinos Tarquini, ladrillos y cerámicos Cormela, aberturas y chapas Adrenet, aislantes para techos Nexpol, mamparas y box de duchas Vitroblock.
Tanques de Aguas Brichar, GRG Construcciones, de Gustavo Rubén Gondián, para todo el centro del país. Seguimos con más información y sin dudas que los salarios que no alcanzan y varios sectores vienen luchando, algunos detrás de la zanahoria, podríamos decir, respecto a la inflación. Y pasa, por ejemplo, con los empleados de comercio. Así lo decía Rodrigo Geroni, que pertenece al centro de empleo, al Sindicato de Empleados de Comercio. Hablaba sobre el salario que no alcanza para una familia en el día y a veces no llegan a fin de mes. Esto lo explicaba a través de Somos La Pampa. Bueno, la realidad es que nosotros sabemos que la paritaria nuestra, que va del 1 de abril de un año hasta el 31 de marzo del año siguiente, se había concluido. Habíamos conseguido, gracias a Dios, un poco más allá de la inflación, pero bueno, que en abril arrancaba la nueva paritaria 2023-2024. Como no se pueden ya firmar paritarias anuales por la gran incertidumbre que tiene este país en términos económicos y en términos políticos, ha llevado a la federación nuestra a hacer solamente una paritaria por 3 meses, donde se da un aumento de 6,5% en cada uno de los meses, con los haberes conformados para el mes de abril, ¿no? Sobre el cual se calcula el 6,5%. Esto va a llevar a los trabajadores, cuando terminemos estos 3 meses, van a estar cobrando cerca de los 200.000 pesos, según categoría y antigüedad. Suma que, a pesar de que parece un número grande, sabemos que en términos reales no satisface las necesidades de un grupo familiar. Entonces estamos, de alguna manera, estamos insertos en un momento de, ante la falta de distribución de riqueza que tiene este país en términos de quienes manejan el dinero y el movimiento obrero, te encontrás con que lo que hacemos es mantener los niveles de pobreza al sindicalismo, porque por más que luchemos paritaria, el gobierno no logra controlar la inflación. O sea, ni este gobierno ni el anterior ha logrado combatir una inflación que a nosotros nos permita discutir paritarias y aumentos salariales en términos reales, ¿no? Hoy por hoy, digamos, todos los números quedan a la baja, por más que aparentemente sean buenos números en principio con la inflación que tenemos. Sí, no quedan, o sea, no es que quedan a la baja, porque ahora cuando se junten en julio vos vas a volver a discutir paritaria en función de lo que va sucediendo. Yo creo que el problema grave que vos tenés es que, al no haber un control sobre la inflación es acumulada, los aumentos, vos decís, bueno, calculamos los 6,5% sobre base abril. Me parece que es un tema de que, hasta que no haya más certezas en términos económicos, es muy difícil, así como para nosotros, discutir salario, para un empresario fijar un precio. O sea, ya metiéndonos en otro tema, a nosotros pasa, el trabajador es muy afectado, inclusive hasta te diría con las medidas que toma un gobierno, que por ejemplo pone precios cuidados en los supermercados, pero hoy hay una gran mayoría de la población que no va a los supermercados porque no puede comprar un carro completo de mercadería, entonces termina comprando ni siquiera lo del día, sino compra lo de la cena, lo del almuerzo, y va a la despensa del barrio, que probablemente tiene un 40 o 50% más del valor de la mercadería, y no es por una cuestión de que el comerciante pequeño de despensero se abusa, no hay certidumbre de precio. Entonces, ¿qué te pasa? Las promociones de 2x1 que hacen los supermercados no los puedes usar. ¿Por qué? Porque nadie compra, el trabajador no compra 2, compra siempre 1. Entonces, lo que se favorecen de una promoción de 2x1 son los que más tienen. Los precios cuidados, los trabajadores promedio van a la despensa de los barrios, son muy pocos los que acceden al supermercado. Entonces, los que acceden al supermercado son los que más ingresos tienen. Entonces, hay algo que no está funcionando, que indefectiblemente hay un sector político que no entiende cómo funciona el sector privado, siempre lo vivo diciendo, les falta mucha experiencia al sector privado para entenderlo, y son los que terminan gobernando sin entender, sin tomar conocimiento y sin tomar la responsabilidad que les corresponde como funcionario, ¿no?
¿La situación cómo la ves a futuro? Y la veo con esto, una descripción que te estoy diciendo, un país totalmente endeudado, que a quien le toque gobernar, esperemos que no haga lo que muchos hacen, que es ajustar por los que menos tienen, ¿no? Por los trabajadores y los jubilados. Y yo creo que depende también de quién va a ser el candidato presidencial. Hoy no hay un candidato presidencial que tenga un apoyo popular tan grande como para tomar grandes medidas. Entonces, la cantidad de consensos políticos que se toman para terminar gobernar nos termina saliendo caro al pueblo. Bueno, creo que no es una perspectiva positiva la que yo observo a futuro. Así de esta manera estamos arribando al final de esta edición de Realicó Noticias. Si Dios quiere, nos volveremos a reencontrar el próximo día lunes. Buen fin de semana para todos. Feliz Día del Trabajador. Que la pasen lindo. Que Dios los bendiga. Chau.